del Fin. Bienvenidos a esta campaña especial que está llegando a ustedes desde México. Le hablo a su amigo hermano John Dinsley. Para mí es un placer estar con ustedes durante esta ocasión especial, vamos a decirle, porque realmente es un momento de recibir mensajes de esperanza. Y esta serie, Esperanza para el Tiempo del Fin... Se ha estado planificando, se ha estado orando y ha llegado el tiempo para esta eh, campaña, estos, estos mensajes de la palabra de Dios. El orador es el pastor Doug Batchelor, que estará presentando cinco temas de la palabra de Dios. Así que les invitamos a que informen a sus amigos para que ellos también estén en sintonía y sean bendecidos. Esta es una colaboración de tres organizaciones. Y quiero invitar al pastor Enoch Ramírez que me acompañe junto con el pastor Carlos Muñoz. El pastor Enoch Ramírez es presidente de la Asociación Metropolitana de México de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pastor, es un placer colaborar con ustedes en la predicación de la palabra de Dios. Un placer, pastor. Qué gusto dar inicio a este gran proyecto. Amén, amén. Pastor, el título es Esperanza para el Tiempo del Fin. ¿Por qué ese título? Pastor, estamos viviendo momentos desafiantes. La humanidad está abrumada, hay temor, hay peligros, hay riesgos. Y si ha llegado un momento cuando debe ser predicado que hay esperanza en el tiempo del Fin, es hoy. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Por eso, como Asociación Metropolitana y en coordinación con estos dos maravillosos ministerios, esta semana será extraordinaria, diciéndole al mundo que Cristo viene pronto y que solo en Él hay esperanza. Amén, gloria a Dios. ¿Puede decirnos el campo que cubre la Asociación Metropolitana, por favor? Sí, la Asociación Metropolitana está constituida por 23 distritos. Esos 23 distritos abarcan la parte oriente de la Ciudad de México y comprenden eh, la parte oriente del Estado de México y también de la Ciudad de México. Así que tenemos un desafío de predicar el Evangelio a por lo menos 13,5 millones de habitantes. Gloria a Dios. Eh, bueno, yo le di una bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan por televisión, radio y por los medios. Por favor, si usted le da una bienvenida a nuestros amigos y hermanos que están aquí presentes. Por supuesto, es un privilegio que hoy, por la gracia del Señor, estemos dando inicio a esta semana de evangelismo extraordinaria, donde estamos seguros que el Espíritu Santo será derramado. Y por supuesto, bienvenidos cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén, amén. Gloria a Dios. Tenemos también el pastor Carlos Moñoz, director eh, de lo que es Amazing Facts Latino y orador asociado del de ministerio Amazing Facts. ¿Qué es Amazing Facts? ¿A qué se dedica? Marana Dayón, saludos a mi amigo pastor Enoch, saludos a todos los que se encuentran aquí, los que nos están viendo. Pues Amazing Facts es un ministerio internacional de multimedia. Eh, lleva más de 50 años utilizando radio, televisión, internet, todos los medios posibles para que se predique el Evangelio Eterno. Eh, y gracias a Dios, eh, con la pandemia, aunque la pandemia fue difícil para muchas personas, pero ahí iniciamos también la parte latina o hispana, con, eh, tra traduciendo material en español, traduciendo el Pastor Doc y también dando campañas. Estuvimos aquí en la Ciudad de México en abril, Dimo, yo estuve aquí con mi esposa. En la, en la Ciudad de México En la Iglesia de Portales Dando campañas Así que estamos Ahora creciendo la obra internacional También en español Excelente, gloria a Dios Así que es una colaboración De estas organizaciones Y queremos pedirle al Pastor Enoc Ramírez Que por favor nos dirige en oración Oremos Nuestro Dios y Padre Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Nos alegramos Señor Al estar en tu presencia y al dar inicio con esta campaña de evangelismo, queremos pedir tu bendición. Señor, que todos los esfuerzos que se hacen para predicar tu santa palabra puedan ser una semilla que pueda traer frutos en abundancia para salvación y para vida eterna. Señor, por favor, bendice a todos tus hijos alrededor del mundo que escucharán este mensaje. Escucha a quienes tienen necesidades, a quienes están pasando por momentos desafiantes. Escucha su clamor y ten misericordia de ellos para que durante estos días la gloria de Jehová, Señor, sea derramada en sus vidas, para que haya salvación, para que haya perdón, restauración, para que haya momentos de refrigerio en sus vidas y puedan venir a la presencia de Cristo Jesús. Señor Eterno, ponemos en tus manos el inicio de esta campaña de evangelismo. Nos gozamos, Señor, en tu presencia y por esa razón pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor. Eh, pastores, y quiero ahora a informarles de que muy pronto va a comenzar un segmento de preguntas y respuestas que se han hecho acerca de estos mensajes en otros lugares. Y si usted tiene una pregunta, le invitamos a que la entregue a uno de los sugieres para que el pastor Doug Batchelor la pueda eh, contestar en uno de estos días. Hay muchas personas, eh, no solamente aquí, pero que están sintonizando. Eh, no se puede contestar todas, pero se va a hacer un esfuerzo de seleccionar aquellas que se entiende que muchas personas tienen la misma pregunta. Así que si usted quiere hacer una pregunta, eh, puede ser que después de escuchar el mensaje usted tiene una pregunta, lo puede hacer. Pero antes de eso vamos a invitar a dúo de alabanza compuesto por Alfredo Moscoso Martínez y Saraí García que van a dirigirnos en el himno tema Esperanza para el tiempo del fin. Que Dios les bendiga. En un mundo de maldad donde no hay claridad, y en tinieblas todo está, esperanza no hay, todo se terminará, mas como un rayo de luz aparecerá Jesús La esperanza Jesús el que te, te verdad, hoy entrega tu vida y tu corazón, porque Jesús Los invitamos a cantar. Replicar y orar como amó Jesús debe ser el motor que mueve tu corazón. El mensaje de amor, todos tienen que saber, pues como un rayo de luz aparecerá. La esperanza para el tiempo de fin es Jesús el que pronto vendrá. No más muerte ni llanto, dolor ni ansiedad, porque Jesús. Jesús el que te ama en verdad, hoy entrega tu vida y tu corazón, porque Jesús. Thank you so much for that. Uno, dos, gracias. Good evening. Buenas noches. Thank you for that beautiful music. Gracias por ese canto tan hermoso. And uh, I want to thank you too. I heard you singing. Y a los We're so glad that you have come, friends. Tan de estar con I don't know if your chairs have a seatbelt, but if they have a seatbelt, you should fasten it. No sé si tu asiento tiene a cinturón de seguridad, pero si no because we're going to be learning some things that I think you're going to find pretty exciting. We're going to be talking about where we are in the world today according to the Word of God. And as you probably heard, my name is Pastor Doug Batchelor. And I'm glad I can be here with my wife, Karen. I'll have her wave her hand. Estoy contento de estar aquí con mi esposa que se encuentra ahí levantando la mano. This is her first time in Mexico City. Es su primera vez en Ciudad de México. Y su hermano Carlos, que soy yo, y ahí está mi esposa también, Cicely, que nos acompaña en nuestra segunda vez aquí en la Ciudad de México.

What do we have first, Pastor? pregunta, serie, serie, What can they expect yes. from this series? I'm learning a little bit of Spanish listening. Estoy aprendiendo un poco de español escuchando. We're going to be taking the stories in the Bible, Vamos a estar tomando las historias de la Biblia, and they are the key to unlock the prophecies of Daniel, Revelation, Ezekiel. Esas son, esas son las historias para eh, desabril, descifrar, Apocalipsis, Daniel, Ezequiel. creo que a medida que vayamos estudiando estas historias juntas vas a entender cuán cerca estamos a la segunda venida de Jesús. And even though there are a lot of problems in the world today, y hay en el mundo hoy, you're going to find from the Word of God you can have hope for the time of the end. En la de Dios que tener para estos God wants you to have peace. Dios quiere que paz. Jesus said many times, "Peace I leave unto you." Jesús dijo veces, "Mi paz os dejo." God wants you to have hope. Dios quiere que esperanza. Y quiere darte poder para que vivas una vida santa en este mundo. Y vamos a estar compartiendo con ustedes estos secretos durante este programa. Okay, Segunda pregunta. ¿Cómo podemos entender los símbolos de la profecía bíblica? All right. In the Book of en el libro de Apocalipsis there are about 404 verses. hay 404 versículos. of those 404 verses. De esos 404 versículos, 278 of them are found other places in the Bible. 278 de esos versículos se encuentran en otras partes de la Biblia. Revelation talks about Gog and Magog. Apocalipsis habla de Gog y Magog. That's found in Ezekiel 37 and 38. Eso se encuentra en Ezequiel capítulo 37 y 38. Revelation talks about Babylon. Apocalipsis habla de Babilonia. Las profecías de A Babilonia se encuentran en el libro de Isaías. Revelation talks about the serpent and the dragon. Apocalipsis habla de la serpiente y el dragón. Vas al libro de Génesis y eso esto te explica qué representan esos. So we're going to be at in the Bible, así que vamos a estar mirando diferentes historias en la Biblia. And some of the of y descifrando algunos de estos misterios de la profecía. Pregunta número tres. ¿Puede alguien entender el libro de Apocalipsis por sí solo o necesitas ser teólogo, sacerdote, pastor para entenderlos? in the beginning of the book of revelation in el principio del libro de apocalipsis jesus says blessed, and this is in chapter 1 este es en el capítulo uno. he says blessed are those who hear read and keep the things that are in this book Jesús dice bienaventurados los que oyen los que escuchan los que guardan y los que leen lo que está escrito en esta profecía so Jesus has promised a blessing for everybody that comes and hears His word. Jesús ha prometido una bendición para cualquier persona que venga a escuchar su palabra. Now there's a lot of things going on tonight in Mexico City. Así que hay muchas cosas ocurriendo hoy en la ciudad de México. All of you could be a hundred different places. Todos ustedes podrían estar en cien lugares diferentes. But you've chosen to come and hear the word of God. Pero han decidido venir a escuchar la palabra de Dios. And Jesus has promised to bless you. Y Jesús ha prometido darte una bendición. Now, one reason he says that. una por la cual dice eso, is because he wants to speak to you through his word. Es porque él quiere hablarte por medio de su palabra. God uses pastors to help teach the word. Dios utiliza pastores para ayudar a enseñar la palabra. But Jesus, he also said. Blessings on him that reads. Pero también dice bienaventurados aquellos que leen. Everybody here can read the Bible. Cualquiera aquí puede leer. You don't have to be a pastor or a priest. No tiene que ser un sacerdote o un pastor. When Jesus the world, cuando Jesús transformó el mundo, he used fishermen and shepherds, regular people. Utilizó pescadores y pastores, gente común. And he them the word of God, y les enseñó la palabra de Dios. And they understood it. Y ellos lo entendieron. And the whole world was changed by their influence. Y el mundo completo fue transformado por su influencia. So everybody can understand the word of God. Así que todos pueden entender la palabra de Dios. In our series together, en esta serie juntos, we're going to be looking at some of these stories in the Bible. Vamos a estar estudiando algunas de estas historias en la Biblia. From the Old and the New Testament, del Viejo y el Nuevo Testamento, and that will unlock some of the mysteries of Revelation for you. Eh, y eso va a descifrar algunos de los misterios de Apocalipsis para usted. But I know that you're going to be blessed. Pero sé que serás bendecido. So we look forward to seeing you each night. Así que estamos ansiosos por verte cada noche. Todavía hay algunos asientos vacíos, así que trae a tus amigos y familiares. And they'll be blessed as well. Y ellos también van a recibir una bendición. Tenemos mucho que cubrir en esta noche, así que por favor envíanos tus preguntas bíblicas. Y cada noche tratamos de contestar estas cada aquí. Un mil gracias. Thank you very much. Amén. ¿Cuántos fueron bendecidos? Amén. Así que anímese a hacer su pregunta para que pueda ser presentada al pastor Doug Batchelor. Y entiendo que. Eh, por Facebook y YouTube, hay personas que están también sintonizando, viendo la programación. Pero usted tiene la oportunidad de entregar su pregunta a uno de los sugieres para que ellos también puedan entonces eh, entregarla. Y con la bendición de Dios, su pregunta será contestada. Bueno, queremos ahora pre preparar nuestros corazones para el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y el mensaje eh, lleva por título. La cuerda roja de Rahab, la cuerda roja de Rahab. El pastor Doug Batchelor, director y orador del ministerio Amazing Facts, estará presentando este mensaje en un momento y será traducido por el pastor Carlos Muñoz. Pero antes de eso tenemos una ofrenda musical para preparar nuestros corazones para el mensaje. Les invitamos a escuchar las palabras y pensar en ellas. Y entiendo que esta es una alabanza que fue eh, compuesta por el hermano Daniel Lugo, quien estará cantando el himno Amigo Fiel. Que Dios les bendiga. Academia, que duras se a mis pruebas. Jesús, Jesús, mi amigo fiel, siempre eres tú. Jesús, Jesús, mi amigo fiel, siempre eres tú. Siempre tú. That is going to be our theme for this series. Ese será el tema de esta serie. Talking about Jesus. Hablando de Jesús. Some people think that the uh, the book of Revelation is a book about the beast. Alguna gente piensa que el libro de Apocalipsis es un libro sobre la bestia. But the first words in Revelation are. La primera palabra en Apocalipsis es. The revelation of Jesus Christ. La revelación de Jesucristo. It's telling us about the Savior of the world. Nos está hablando del Salvador del mundo. Our message tonight, El mensaje it, de esta noche, is called the Red Rope of Rahab. Se llama la cuerda roja de Rahab. Rahab is one of the most incredible characters in the Bible. Rahab es una de las personajes más increíbles en la Biblia. She was a woman who lived in the city of Jericho. Es una mujer que vivía en la ciudad de Jericó. But for us to understand this story, we're going to first go to the book of Revelation. Para nosotros entender esa historia, primero tenemos que ir al libro de Apocalipsis. We're going to tie this into Bible prophecy. Vamos a trazar esto con la profecía bíblica.

there was silence in heaven for about half an hour. Hubo silencio en el cielo durante aproximadamente media hora. And I saw seven angels who stood before God and to them was given seven trumpets. Y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios y le fueron dados 7 trompetas. What are these seven trumpets? ¿Qué son estas siete trompetas? The Revelation has a lot of sevens. Apocalipsis tiene muchos 7s. Revelation chapter 2 and 3 is the vision of the seven churches. Apocalipsis 2 y 3 es la visión de las siete iglesias. And then in chapter 8 you've got in part of 9 the seven trumpets. Y luego en el ocho y el 9 tiene las siete trompetas.

But in the sounding of the seventh angel, that means the seventh trumpet that the angel plays. Pero en los días del trompeta del angel de la Septima trompeta, when he is about to sound, the mystery of God would be finished. Cuando está a punto de tocar la trompeta el misterio de Dios será consumado. It's telling us that the sounding of the seventh trumpet represents the mystery of salvation is going to be over. Dice aquí que la séptima trompeta es cuando sonará y se sabrá el misterio de Dios se consumirá. With the end of time. Tiene que ver con el fin del tiempo. Now, how do we the seven of Ahora, ¿cómo logramos entender lo de las siete trompetas de Apocalipsis? Ah, y afortunadamente... There's a story in the Bible about seven trumpets. Hay una historia en la Biblia sobre siete trompetas. So we're go back and look at that story, así que vamos a regresar a estudiar esa historia. Y eso nos ayudará a entender el mensaje del tiempo del fin. Creo que todos ustedes se van a estar muy emocionados con lo que vamos a estudiar. Si tienen Biblia, por favor, vayan conmigo quizás en su teléfono, en una Biblia en mano. to the book of Joshua chapter 2 vamos al libro de Josué capítulo dos. and while you're finding that I'm going to give you the background of this story God saved the children of Israel from the land of Egypt dios salvó al pueblo Israel de la tierra de Egipto they'd been slaves there for hundreds of years Llevaban esclavos ahí cientos de años. and there was a series of miracles where God Brought them out dramatically from Egypt. Y Hay una serie de milagros que Dios los salvó y los sacó milagrosamente de Egipto. Pero después de haberlos llevado al desierto y le ha dado los diez mandamientos. Some people Alguna gente perdieron la fe ahí justo antes de entrar a la tierra prometida. God said, because you don't believe me. Dios le dijo porque no me creyeron. This generation will wander in the wilderness for 40 years. Esta generación andará en el desierto por 40 años. And your children, I will lead them in. I will lead the descendants into the promised land. Y a los descendientes de ustedes los entraré a la tierra. So now we're picking up our story, it is 40 years later. Así que estamos retomando la historia 40 años después. God is ready to bring Israel back into the promised land. Dios está preparándose para volver a traer al pueblo a la tierra prometida. Moses has died. Moisés ya murió. He put Joshua in charge. Puso a a cargo. Joshua was a prophet and a general. Josué era profeta y un general. And it says now Joshua, this is uh, Joshua chapter two, verse one. Josue capítulo 2, versículo 1. Now Joshua the son of Nun sent out two men from the Acacia Grove. Josue, el hijo de Nun, envió a dos siervos a la tierra prometida. And he told them to spy secretly and view the land especially Jericho. Le dijo andar y reconocer la tierra y especialmente a Jericó. Now there were some problems in going into the promised land. Habían problemas entrando la tierra prometida. Jacob and the Israelites had been gone for several hundred years. Jacob y los israelitas llevaban ya casi 200 años fuera. Other nations had moved in. Otras naciones ya habían entrado. And they were called the Canaanites. Se llamaban los cananitas. Well, there's the Canaanites and the Jebusites and the Amorites. Los Cananitas y los Jebusitas. The Perizzites. Y los Perecitas. The Gigabites. Y los Gigabitas. <laughs> no, the Bible doesn't say Gigabites. La Biblia no dice Gigabitas. But there were all these enemy nations. Todas estas naciones enemigas. And they had to conquer those nations tu... to move back into their land. Y ellos tenían que conquistar esas naciones para volver a retomar la tierra. And the most important city in the promised land la tierra más importante de la tierra prometida was the city of jericho era la ciudad de jerico jericho is one of the oldest cities in the world jerico es una de las ciudades más viejas del mundo it's right on the intersection está junto justo en la intersección between three continents entre tres continentes the land of europe la tierra de europa and africa africa and asia asia the main road between those continents went through the Jordan Valley right by Jericho. El camino principal de esos tres caminos pasaba por por ese And there was a big city there. with big walls con grandes murallas. And the people in Jericho thought, the Israelites will never be able to conquer us." But then they started to worry, empezaron a preocuparse because they could look across the Jordan River porque ellos podían mirar cruzando el mar el, el río Jordán and they could see the Israelites camped over there y podían ver el campamento de los israelitas en el otro lado we don't know exactly how many there were no sabemos exactamente cuánto habían but it must have been over 2 million people pero tenían que ser más de 2 millones de personas because the bible does tell us they had an army with over 600,000 men. So if you add the women and children it's easily at least 2 And the people of Jericho could, could look from their walls y los de Jericó podían ver desde sus murallas, and they could see the Israelites at night. Y podían ver los israelitas de noche. There was a pillar of fire above the camp illuminating the camp. Porque había un pilar de fuego que salía que iluminaba todo el campamento. And during the day when it was hot, y durante el día cuando hacía calor, Ese pilar de fuego se convirtió en una nube eh, Una nube que los cubría y le daba sombra so from the massive walls of Jericho, Así que de las murallas masivas de Jericó Los cananitas podían ver el poder de Dios que residía con Israel And then in the morning, Y luego en la mañana all the Israelites went out of their camp, Todos los israelitas salían de su campamento And they would gather bread that had fallen from heaven during y, the night. Y recogían el pan que Dios les enviaba por las mañanas que les caía. They saw that God was feeding them. Veían que su Dios los alimentaba. So the city of Jericho was on high alert. Así que la ciudad de Jericho estaba en alerta roja. They weren't immediately worried, no estaban inmediatamente preocupados they were on the other side of the river. porque todavía estaban del otro lado del río Jordán. Y durante este tiempo el agua estaba en su máxima capacidad. Tenías que cruzar con un bote para el otro lado. They couldn't move the whole army across. Era imposible cruzar el ejército sobre el mar. But they could move a couple of people. Pero quizás uno que otro sí. so joshua picked two men Así que josué tomó dos hombres. these were men of faith and courage Eran hombres de valor y de fe. he said i want you to go and i want you to see what's going on josué le dijo quiero que vayan y que vean que está sucediendo allá dentro. part of any good war is you need intelligence Cualquier Pero el principio de cualquier guerra es tener buena inteligencia. So we need to know what the are. Tenemos que saber cuáles son las condiciones. Find out about their Aprende sobre las fortificaciones. Find out how the and the is. Aprende sobre la moralidad de los, del ejército. So these two spies Así que estos dos espías cruzan el río Jordán. And then the Bible says y luego la Biblia dice algo interesante, inusual. The men went into the city of los hombres entraron a la ciudad de Jericó. Y llegaron a la casa de las prostitutas Raab y se quedaron ahí. And you're right now, y quizás estás pensando ahora mismo: I these were men of faith and Yo pensaba que eran hombres de fe y de integridad. ¿Por qué se van a quedar en la casa de una mujer con mala reputación? Well, you need to understand the way things operated in Bible times. They did not have hotel chains like Hilton or Marriott or Sheraton. No tenían cadenas de hoteles como Hilton or Marriott or Sheraton. The hotels were run by families. Los hoteles eran dirigidos por familias. They usually lived right by the entrance of the city. Y norm the gates. Normalmente eran justo a la entrada de una ciudad en las puertas. And if a woman owned a hotel, y si una mujer era dueña de ese hotel, automáticamente se asumía que proveían todo tipo de servicios. So she was a así que ella es llamada prostituta. But as you read, pero mientras lees, se van a darle cuenta que así era también una mujer de fe.

But you read in the New Testament, pero leen en el Nuevo Testamento, one of Jesus most faithful followers, una de las seguidores más fieles de Jesús, a woman named Mary Magdalene, fue una mujer llamada María Magdalena, who also had a bad reputation, que también tenía una muy mala reputación. They her a great sinner, le llamaron la gran pecadora, y Muchos, muchos creen que ella fue la que iban a pedrear por adulterio en el templo. So the men went to Rahab's house. Así que los a la casa de Rahab, because they thought it's a hotel with lots of people. Dijeron, es un hotel. Hay mucha, mucha gente. They understood the language of the Canaanites. Now, I don't speak Spanish. Ahora, yo no hablo no hablo I don't talk Spanish. Pero, pero yo comprendo más o menos 50%. I understand maybe about 50%. So if you're talking about me, I might hear what you're saying. So but I can't preach in Pero no puedo predicar en español. No puedo predicar. I can't preach in English in Spanish. That's why I got Carlos here. Por eso me tiene a mí. So they understood Enough Canaanite, Así que entendían suficiente el idioma cananeo y querían ver qué, qué, cuál era el movimiento, qué estaba pasando. Y como había mucha gente pasando por el hotel, they tried to mingle and disappear in the crowd. ellos trataban de ponerse entre medio de la gente, como si no estuvieran Pero había algo diferente en ellos. you know when you know god your face shines a little bit maybe their clothes were a little different su ropa era un poco diferente. and maybe they had an accent Quizás tenían un poco de acento. and some people spotted them y alguna gente los vieron. and they said those look like two men from joshua from israel dijeron Esos dos parecen hombres de israel de josué so while these men were there at dinner listening to everybody somebody slipped out of the hotel and they went to the king of Jericho. And it was told, this is verse 3 it was told the king of Jericho saying, behold, men have come tonight from the land of Israel to search out the country. Le dijeron al de Saca a los hombres que han venido y han entrado en tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Así que el rey envió unos soldados al hotel de Rab. But they did not go in, pero no entraron. It was a Bible custom, porque era costumbre que no entrabas en la casa de alguien si no había que hacerlo absolutamente. It was the law of era la ley del santuario. Many churches have that rule today. Muchas muchas iglesias tienen esas leyes hoy. People can sometimes stay in a church and they're protected. Alguien podría puede entrar a una iglesia y está protegido. So the soldiers said to Rahab. Así que los soldados le dijeron a Raab. We've heard reported that there are spies from Joshua that have come into your hotel. Escuchamos que reporte de que hay espías de de Josué que están en tu hotel. Send them out. Sácalos. She said, "I'll check. I'll be right back." Ella dijo, "Voy a verificar. Vengo ahora." So she went in. Así que ella fue a ellos. She did something totally unexpected. Hizo algo totalmente inesperado. Verse four. Versículo 4. La mujer tomó a los dos hombres and hid them. y los escondió. Ella está arriesgando su vida por proteger a estos dos hombres. Why? ¿Por qué? She took them and she hid them. Los tomó y los escondió. And then she ran back out to the soldiers, y luego salió donde los soldados. And she said, yeah, "My servants said that they just left." Y lo mi siervo me acaban de decir que acaban de salir. They just went out the gates. Acaban de salir por las puertas. If you go out quickly, you'll catch them. Si avanzan, puede ser que los alcancen. So the soldiers didn't know whether to search Rahab's house or chase after the men. So los hombres no sabían si revisar la casa de Rahab o ir detrás de los hombres. So they went out of the gate, así que salieron por las puertas. And then they told the guards, in case they're still in the house, lock the city gates. And they went towards the Jordan River looking for these two spies. But it says, Rahab took them up on the roof. Pero dice que Rahab se los llevó al techo. And it says, she hid them with the stalks of flax that she had drying on the roof. Y los escondió. What verse is that? I'm sorry, that was verse 6 in the verse 6. Verso 6, mas ella lo había hecho subir al terrado y lo había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. But the soldiers pursued them by the road to the Jordan crossings, the fords. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. And when they had gone out, they locked the gate. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. To to Ahora ella regresa al techo, al terrado, para hablar con los hombres. Le dijo, mejor, mejor estén silenciosos y tranquilos por un ratito aquí. Y le dijo, déjame decirle por qué estoy haciendo esto. And this is verse y este es el versículo 9. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. She believes in the Lord. Ella cree en el Señor. The word she uses here is Jehovah. La palabra que ella utiliza aquí es Jehová. That's not the gods of the Canaanites. No he's saying, "I know your God is the real God, and He's given you the land." ella dice yo sé que el Dios de ustedes es el Dios verdadero y les ha dado esta tierra for the of you has upon us. porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros And all the of the land are of you. y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salieron de Egipto y lo los israelitas hicieron a los dos on the del otro lado del Jordán y lo que habían hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán. You them. Y los cuales habían destruido. Y oyendo esto ha desmayado nuestro corazón. Did there any more in Ni ha quedado más aliento en hombre alguno. They could see that God was with Ellos podían ver que Dios estaba con Israel. You know the biggest religion in the world today is, Christianity, is the Christianity, which is amazing. Because Jesus said, "This gospel is going to be preached in all the world." evangelio será mundo. And right now there are about 2.4 billion Christians in the world today. aproximadamente That's talking about. Catholics, Protestants, Orthodox, all the Christians. Está hablando católicos, protestantes, ortodoxos, todos cristianos. There are 1.7 billion Muslims. Hay 1.7 billones de musulmanes. And the religion of the Muslims also springs from Abraham. Y la religión musulmana también sale, se derivado también de Abraham. And then of course you've got Jews. Y luego tiene los judíos. That means that most of the religions in the world come from this book. Eso significa que la mayoría de las religiones del mundo vienen de este libro. Because history tells us the miracles in this book are true. Porque la historia enseña que los milagros de este libro, que dice este libro, son verdad. Even the Canaanites said we heard the miracles of what happened when you came out of Egypt. Hasta los cananitas dijeron escuchamos los milagros que hizo el dios de ustedes cuando salieron de Egipto. And we knew that your God is the real God. Y sabemos que el dios de ustedes es el dios verdadero. So Rehab, Rahab, she realized this is our only hope. Ella dice, Esta es nuestra única esperanza. She says, "For the Lord your God and this I'm still in uh, where am I? I'm in verse 11. Versículo she 11. Says, For the Lord your God, he is God in heaven above and the earth beneath." Porque Jehová Dios es el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. She said, "Now therefore, I beg you, Ahora ella dice: "Os ruego por favor". She says, "Swear to me, make a covenant with me, que me juren por Jehová, hagan un pacto conmigo". Because I, since the Lord, uh, since I've shown you this kindness, porque he mostrado esta 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 amabilidad, that you will save my father's house and give me a sign. Que salvarás la casa de mi padre y me darás una señal. So let me tell you what happened. I think. Déjame decirle lo que pasó. Rehab, Rab. Like everybody, Como todos, was looking for happiness. Ella sabía cosas sobre diferentes partes del mundo. Jericho estaba ahí en el, en el mismo centro del intercambio e internacional. Y diferentes caravanas y cambiadores pasaban por el hotel. She had news from all over the world. Tenía noticias de todas partes del mundo. She knew about many different customs and nations. Tenía, sabía sobre diferentes costumbres y naciones. And she knew something about

They'd turn around three times and go through these rituals. Se daban la vuelta tres veces y hacían diferentes rituales. And she said, "But there's no power." Y decía, pero ahí no hay poder. All this religious custom and superstition. Toda esta superstición y costumbres religiosas. And they're all different. Y todos son tan diferentes. But they're all powerless. Y ninguno tiene poder. Pero luego mira cruzando el río Jordán desde, su muro, desde el muro. Y la Biblia dice que el hotel de ella quedaba en el muro de Jericó. Right ella miraba por su ventana y veía cruzando el rojo, There el río, was a río. nation that was glowing at night with the glory of God. Y aquí había esta nación que de noche iluminaba con la gloria de su Dios. They were shaded from the heat by God during the day. Protegidos del calor del sol durante el día. They were fed by God. Eran alimentados por su Dios de manera milagrosa que les daba pan del cielo. Y la Biblia dice que el agua salía de una roca y alimentaba todo el campamento. Y era un campamento muy limpio. Todo en orden. And she said, that is truth. y ella dijo eso ahí eso es verdad but a pero hay un problema god had told moses dios le había dicho a Moisés that the israelites were not to make any peace agreements israel no iba a hacer ningún acuerdo de paz with the cananites con ninguno de los cananitas the Canaanites used to sacrifice their children los cananitas sacrificaban a sus hijos they were involved in just terrible and disgusting practices hacían prácticas detestables y asquerosas

But ella también era de ahí. She wanted to live. Vivir. So she said, look. Así que ella dijo, mira, if I make an agreement with Joshua and these spies, maybe they'll show me and my family mercy when they come into the land. A mí, a mi familia, Even though Rahab was not, she was the minority in Jericho. She was saying, I am betting on Joshua and not the king of Jericho. Ella dice, Yo pongo mis, mi dinero con Josué y no con Jericho. The Israelites have won every battle. Israel ha ganado todas sus batallas. I believe they're going to conquer Jericho. Y yo creo que van a conquistar a Jericho. God is with them. Dios está con ellos. Our people have no courage. Nuestro pueblo no tiene valor. So she was thinking ahead. Así que ella más she risked her life to save these two spies ella believes in the lord she, she said give me a sign a token you know revelation ¿Saben apocalipsis tells us in the last days no dice en los últimos días everybody is gonna have a sign todo el mundo tendrá un, una señal everybody is going to be marked one way or the other todos seremos marcados de una manera u otra one person is going to have either the mark of the beast in their forehead or their hand alguna gente tendrá la marca de la bestia en su frente o en su mano and then God's people will have the seal of God in their foreheads y el pueblo de dios tendrá el sello de dios en la frente she said

So the men said to her in verse 14. Así que en el versículo 14 los hombres le dijeron. Rahab said, "Spare my father," I'm in verse 13. "Spare my father and my mother, my brothers, my sisters, and all they have." Versículo 13. dijo, "Salva la vida de mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas, y todo lo que tengo." And save our lives from death. And libra nuestras vidas de la muerte. She said, "We don't want to die." Ella dijo, "No queremos morir." All right. Now let me please have your attention very carefully. Ahora quiero que ten, ten, quiero tener su atención. La Biblia dice que la penalidad por el pecado es la muerte. The Bible also says all have has la Biblia dice que todos hemos pecado. That would mean me, him, Eso significa nosotros y todos ustedes. We've all todos hemos pecado. The for sin y la paga del pecado es death. La penalidad es la muerte. You if you live long enough, you'll die. Y sabes que si vives lo suficiente, morirás. it's terminal it's terminal life is terminal la vida toda vida es terminal i don't really want to die yo no quiero morir especially if i have the option to live especialmente si tengo la posibilidad de vivir jesus is offering you a chance to live forever Jesús te está ofreciendo una oportunidad para vivir una vida eterna pero solamente hay una manera de poder sobrevivir su segunda venida tenemos que hacer un pacto con Josué vamos a hablar de algunos de estos símbolos the name el nombre Josué is the exact same name as Jesus. es el nombre exacto de jesús When you say Joshua, you're using the Hebrew pronunciation. Cuando decimos Josué, estamos utilizando la pronunciación hebrea. Um, we would say Nosotros diríamos Yeshua. The word Jesus comes more from a Greek pronunciation. El nombre Jesús es más una palabra griega. Of course, in English we say Jesus, in Spanish we say Jesús. In inglés decimos Jesús, en español decimos Jesús. Every language a little different pronunciation. Cada idioma tiene una pronunciación un poco distinta. But it's the same name. mismo When Mary talked to baby Jesus, when María le hablaba al bebé Jesús, she called him Yeshua. Le dijo Yeshua. The same name as Joshua. El mismo nombre que Josué. Joshua sent two messengers into a city of destruction. Josué envió dos mensajeros a una ciudad para destruirlos. Jesus has sent two messengers to our world. This world is going to be destroyed by fire when Christ comes. Jericho was destroyed by fire. Jericó What are those two messengers? It's the word of God. palabra de The Bible calls it two witnesses in Revelation 11. En The Bible is the new and the old testament. La Biblia es el nuevo y el viejo testamento. The Bible is a sword with two edges. La Biblia es una espada con dos filos. The 10 commandments were written on two stones. Los 10 mandamientos fueron escritos en dos tablas de piedra. Uh, later this week, más tarde en esta semana, we'll talk about when Jesus went up the mountain and saw Moses and Elijah. Cuando Jesús subió al monte y se encontró con Elías y Moisés. That's the law and the prophets. Eso se le considera la ley y los profetas. What does a woman represent in Bible prophecy? ¿Qué representa una mujer en la profecía bíblica? a church, iglesia. La iglesia, that's one of the words i know, A church. Right? <laughs> the bible says, husbands, love your wives as christ loves the church. the church is the bride of christ. La iglesia es la esposa de Cristo. so these men now say, here's the way this deal is going to work. here's así how the salvation is going to work. Vamos a tratar esto. they said, She, she says to them, um, well, let me see, I'm on verse, uh, Déjame ver en qué versículo yeah. estoy. They said verse 14. 14 si nos están the siguiendo. men said, "Our life for yours." Entonces ellos dijeron, "Nuestra vida por la suya." That's the plan of salvation. Ese es el plan de salvación. Jesus said, "My life for yours." Jesús dice, "Mi vida por ustedes." I will die for you. Yo moriré por ustedes. To Rahab, Le están diciendo a Rahab. You have put your life on the line to save us. Dado tu vida en por a we will put our lives on the line to save you. Lo mismo y vida por a ti. They said, It shall be when the Lord has given us the land Será el Señor nos señal that we will deal kindly and truly with you. Que con that she said, Then she let them down by this red rope through a window for her house was on the city wall. Y dice ahí que ella los descendió por una soga roja porque su casa quedaba en la muralla de la ciudad. No podían salir por las puertas porque estaban cerradas. Así que ella dijo, los voy a sacar por una cuerda, una soga. La Biblia nos dice que es una soga o una soga roja o cuerda roja. Isaiah 1, verse 18. Isaías 1, 18. Dice que aunque tus pecados fueran como la escarlata, es un símbolo para la sangre de Cristo que limpia o lava nuestros pecados. Y esta era una soga de salvación. So their lives depended on it. Así que su vida dependía de ellos. The walls of Jericho were very big. Las murallas de eran muy altas. Her window was very high. Su ventana era muy arriba también. And so this was a rope of salvation. Así que esta era una cuerda de salvación. I remember hearing a story. Me acuerdo a escuchar una historia. about some American tourists that went to Europe. De unos turistas que fueron a Europa. and they wanted to see this famous monastery way up on this hill on a cliff. Y querían ver este monasterio que quedaba muy alto en una, en una, en una montaña. But there was no elevator. Pero no había elevador. La única manera que podías llegar hasta arriba al monasterio. The would climb in this big los turistas entraban en esta canasta gigante. And the one of the monks, the brothers, y después uno de los monjes, los hermanos ahí, he would pull this rope. él jalaba la cuerda. And lift them up with a pulley system, y con un sistema de polea los levantaba from the top of the cliff. hasta la parte arriba de la, del so risco. Así que este matrimonio de Estados Unidos, turistas, so they saw this flimsy old basket, vieron esta cuerda así como que media deshecha. The, the y era muy muy alto, muy hacia arriba la cuesta. Y parecía que el monje estaba ya un pasado de edad. And the rope looked a little old. Y la soga se veía la cuerda un poco también so usada. So the monk was pulling them up. Así que mientras el monje jalaba la cuerda. The husband asked, and the husband was a little bigger than he should be. Y el esposo estaba un poquito llenito. So he was nervous. Así que estaba un poco nervioso. And he said to the brother, y le dijo al hermano al monje, How often do you guys replace the rope? Cada qué tiempo ustedes cambian la cuerda? And as the brother was pulling, jalaba, he said every time it breaks. Dijo, Cada vez que se rompe. The rope of salvation does not break. La de la salvación no se rompe. You can put all of your weight on Jesus and his word. So the men said, when we come into the land. La we will be blameless of this oath you've made us swear. Cuando entremos a la tierra estaremos nosotros eh, eh, inocentes de este juramento. Which you let us down. Quedaremos libres a menos que tú ataras este cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste. Jericó era una ciudad inmensa. There a lot of the wall on the ends. Muchas ventanas en toda la ciudad. They said.

Todos los demás estarán muertos. They said if they're in the house, si están en la casa, we will pledge our blood to protect them. Pondremos nuestra sangre para protegerlos. But if they're outside of the house, pero si están fuera de la casa, their blood's on their own head. La sangre quedará sobre ellos mismos. It's interesting. They're promising blood, their blood, for the people that are in the house. Ellos están poniendo su sangre, su vida, por los que están dentro de la casa. And it says that, uh, and don't betray this business that we're telling you. Dicen, no no traiciones este negocio que hemos hecho. So she said, according to your word. Y ella dijo, De acuerdo a tu palabra. She let them down. Los bajó, los descendió. She said, "Don't go to the river." Le dijo, "No vayan al río." The guards are looking for you at the river. Los soldados te están buscando en el río. Go up in the mountains and hide in a canyon somewhere. Vayan a las montañas y en algunas cuevas por un tiempo. Wait three days. Esperen tres días. Jesus rose after the third day. Jesús resucitó al tercer día. And then go to Joshua. Y luego vayan a Josué. And so they did what she said. Así que hicieron lo que ella les dijo. As soon as the spies left. tan pronto los espías se fueron. She tied the rope in her ella tomó esa misma cuerda y lo amarró en su ventana. She did not know when was ella no sabía cuando Josué iba a venir. But she wanted to get herself ready right away. Pero ella quería estar lista lo más lo antes posible. We don't know when Jesus is coming. No sabemos cuando Jesús venga. Pero queremos poner esa nuestra soga, nuestra cuerda en la ventana ahora. Now, this is an interesting symbol. It's a símbolo muy interesante, because 40 years earlier, 40 años anterior, when the children of Israel came out of Egypt, el israel salió de Egipto, the tenth plague fell on Egypt. La plaga cayó sobre Only those that had the blood of the lamb on their window or their door, Solo aquellos que tenían la sangre de Cristo en su puerta en su dintel. Fueron salvos. Los únicos protegidos. Tenían que estar en la casa con la señal roja. Isn't that right? ¿No es verdad? Now here we are 40 years later. Aquí estamos 40 años después. La primera señal era una señal para de salvación para los judíos. Pero Rahab no es judía, ella es gentil. So you may not know this, but I'm Jewish. He's a Gentile. soy <laughs> No, I mean I get Gentile, but he's a Christian. He's a spiritual Jew. <laughs> so the Lord saves everybody, Jews and Gentiles. But you've got to have the blood in your window. <laughs> so the men then, after three ventana. days, so you you <throat> yeah. Los After de three days, después de algunos días, they went to Joshua. a Josué. They said the Lord has given us the land. Y le dijeron, el Señor nos ha dado la now in a moment we're going to jump to chapter six. En un vamos a al but between chapter two and chapter six, el seis, el el seis, some interesting things happen. Cosas God tells Joshua Dios, Dios le dice a Josué, The time has come to cross the river. El tiempo ha llegado para cruzar el río.

And you had the priests went out front, y los sacerdotes iban al frente. And they were carrying the y, tenían, y estaban cargando el arca. The arc, the box, had the el arca, la caja de oro que tenía los diez mandamientos adentro. And Joshua said, March across the river. Y Josué le dijo, marchen hacia el río. Well, the running. Pero el río está corriendo. It's flooding. Está lleno. The children of Israel had learned to trust God. Pero el pueblo Israel había aprendido a confiar en la palabra de Dios. So the priests are holding this heavy golden box. Así que los, los sacerdotes están aguantando el arca del pacto. And they march down towards the river. Y marchan hacia el río. When they put their feet in the river, cuando ponen su pie en el agua, they were they were ready to march off and drown. Estaban para They were going to obey God. Van a a Dios. But when you step out in faith, God works miracles. Pero tú sales y por fe, Dios hace when their feet touched the water, cuando su agua tocó el agua, the pies water tocó el agua, stopped running. Paró el agua. It's like it hit a wall of plexiglass. Es como si hubiera una pared. and it just stopped. Y paró. And it get Higher and deeper and higher and deeper. Y siguió subiendo más y más y más. The water was at their feet, y la agua que estaba a sus pies it went down to the dead sea, corrió hasta el mar muerto. And the ground dried up and hard. Y la tierra instantáneamente se secó toda. It y se was not muddy. No, era, no era fangoso. The no lodo. Off into the of the River, y los sacerdotes marcharon, marcharon hacia el medio del, mar, del, ar, del and río stood there with the ark. Y se pararon ahí con el arca. And all the Israelites marched by them across the river. Don't miss this point. All of the children of Israel that made it into the promised land had to go by the law of God. We are saved by grace. But the Bible says if we are saved by grace, Pero la Biblia dice, si somos salvos por gracia. We will obey God's commandments. Vamos a obedecer los mandamientos de Dios. They all marched by the law. Y todos marcharon por la ley. We will all be judged by the law. Todos seremos julgados por la ley. Saved by faith. Somos salvos por fe. But then we're judged by our works. Pero juzgado por nuestras This obras. Is what it says in Revelation. Esto es lo que dice en Apocalipsis. Behold, he is coming in the clouds, y aquí Él viene en las nubes. Y la recompensa de cada uno vendrá según sus obras. Por eso necesitamos la sangre de Cristo para perdonar, recibir el perdón de pecados pasados a new life. y para darnos nueva vida ahora. Así so, All the Israelites are crossing the Jordan River. Así que todos los israelitas están cruzando el río Jordán. The soldiers in Jericho, los soldados en Jerico, they're watching from the wall. Están viendo desde la muralla. They saw the Israelites march up to the Jordan River. Vieron al todo, todo llegar hasta el río Jordán. And they thought, what are they going to do? Y pensaron ellos y qué van they a hacer. They can't get across the river. Ellos no pueden cruzar el río. And then they saw the river stop. Y luego vieron el río pararse, detenerse. God had put a Plastic, uh, glass dam, or something. Dios puso un, un vidrio ahí que paró el río. And the were going, ¡Oh! Y los soldados quedaron. And their knees oh! began to, y las rodillas a temblar. Thought, God is with that army. Dios está con ese ejército. And I, as the were going cross, y mientras los Israelitas cruzaban, with the soldiers, con los soldados. And the families, y las I know there are some children that stopped in the river. Yo estoy seguro que algunos niños pararon en and, en medio. and they looked at that big wall of water y ese gran de agua. it was like an aquarium. Era como un and they saw the fish looking very confused. Y a los peces que muy and then they marched out. Y siguieron cruzando. And after the last of the Israelites went out, y cuando pasó el último de los israelitas, and the went out, finalmente los sacerdotes también pasaron. The like a y el agua bajó nuevamente, corrió como un gran tsunami. And went off to the Dead sea. Y siguió hacia el mar muerto. Later, unos días después, se le dio el plan de guerra a Josué. Hablemos uh, de Rahab un momento. what's happening with Rahab in the city que está pasando con in en la ciudad rehav knows rehav sabe that the only people that will survive que, que van a are with her in the city están con ellos in en la ciudad house. en su casa

You know the problem was not that Rahab ran out of room. El problema no fue que Rahab se quedó sin espacio. There's plenty of room for all of you in God's house. Hay espacio para todos en la casa de Dios. The Bible says the harvest is great. La Biblia dice que la cosecha es grande. The laborers are few. Pero los trabajadores son muy pocos. And then Joshua was told, y después se le dijo a Josué, I want you to march around the city of Jericho with the soldiers. Con los soldados. In the middle of them, you'll have seven priests holding seven trumpets. I want you to go for the first day. Que pases por el primer día. March up towards Jericho with the army. Marche hasta Jericó con tu ejército. The men not utter a word. Los hombres no dirán una sola palabra. Circle la ciudad una vez. Dale una vuelta a la ciudad una vez. Estén a suficiente distancia para que no los alcancen con una lanza o con una flecha. And then come back to camp. Y luego regresen al campamento. So then the on the walls of Jericho, Así que los soldados que estaban en la muralla de Jericó, army de Israel get together vieron el ejército israel que se reunió, seiscientos mil hombres, y empezaron a marchar, All in you know. todos perfectamente mm -hmm. sincronizados, But they can't say pero no podían decir una palabra, But the are Seven the are pero la, los sacerdotes están tocando las trompetas, And it says y dice continuamente <laughs> the same in any language in any language i can whistle in spanish yo puedo pitar en español you know the song wait wait beret beret <coughs> yeah you know that see yeah i can whistle in spanish yo puedo pitar en español <laughs> so they're blowing the trumpets Así que están sonando las trompetas They march around the city once. Y marcharon alrededor de la ciudad una vez. Y todos los soldados están en las murallas de Jericó esperando. Pero los israelitas se dieron media vuelta y regresaron al campamento. They go, What was that all about? Y dijeron, ¿y qué fue eso? God told Joshua, Do this Dios le dijo a Josué, For haz esto. Days. Por siete días, siete march días mm. marchando and alrededor de never la ciudad. Said a word sin decir una sola palabra, solo las trompetas. And then they went back to camp. Y regresaban al campamento, But every day they came a little closer. pero cada día se acercaban más y más, like a como shark. un tiburón, like a shark. Circling and coming in. dando vueltas y acercándose, like a snake getting ready to take its prey. como una culebra esperando para agarrar su presa. For six days they marched around the city one time. Por siete días, por seis días le dieron la vuelta a la ciudad una vez. God told Joshua on the seventh day, y Dios le dijo en el séptimo día, wake up early. Levántense temprano. This will be the day of deliverance. Hoy será el día de la liberación. March around the city seven times. Marchen alrededor de la ciudad siete veces. On the seventh day. Y en el séptimo día. A lot of sevens in Revelation, right? Muchos siete en Apocalipsis, recuerden. And then they were to blow those seven trumpets. Y después iban a sonar las siete trompetas. And then they were to shout. Y después iban a dar un gran grito. These men had not shouted. Estos hombres no habían gritado in 6 days. En 6 días. Their voices all rested. Las las voces están bien descansaditas. So here they come on the seventh day. Así que aquí llegan el séptimo día. And they march right now this is not speaking about the seventh day of the week the Sabbath. Ahora esto no está hablando del séptimo día del sábado. Talk about the seventh day of marching. Está hablando del séptimo día de marchar. They may have started on a Tuesday. Quizá empezaron en como un martes. And you might be thinking, "¿Y usted pensará, but doesn't that mean one of the days they marched around the city on the Sabbath?" ¿No significa que alguno de los días marcharon alrededor de la ciudad en sábado? Sí, fuera. Yes, maybe. Yeah, <laughs> quizás. But that's just taking a Sabbath walk and having special music. Pero eso es como dar una caminada de sábado y escuchando música especial. Not wrong with that. Nada normal, nada inormal. No normal. But then on the seventh day, Pero luego en el día, they woke up early. Se levantaron temprano, they started going to circle the city. A darle a la ciudad, getting closer each time. Y cada vez más y más. At this point, the men in Jericho are having a nervous breakdown. Para este tiempo ya los, los de están they can't stand the trumpet sound. Ya no el de la but then all the men stopped circling. Pero de momento paran. They face the city. Se paran hacia la ciudad. Joshua raised his sword and gave them the signal. Josué levanta la espada para dar la señal. All seven trumpets blew at the same time. Todas las trompetas sonaron a la misma vez. And those men let out an shout. Y esos hombres dieron un gran grito. And the Bible says, y la Biblia dice the walls fell down. que las murallas de Jericó cayeron. And Joshua told the people, y Josué le dijo a la gente: he Entren en la ciudad y destruyan a todos. Do not save man woman no salven a nadie. Animals, matenlos a todos. Excepto menos the people that are in Rahab's house. Aquellos que se encuentran en la casa de Rahab. Pero, wait, wait, a second here? Pero un momento. Didn't we hear Rahab's house was on the wall? ¿No habíamos escuchado que la casa de Rahab estaba en la muralla? What happened? ¿Qué pasó? Some of you remember the images of 9/11. When las Both Carlos and I are from New York City. So we were very emotionally involved in watching. happened. But when those buildings fell, Cuando esas murallas cayeron, it was very strange at first. Era muy extraño al principio. No Cuando los edificios cayeron, había polvo por todos lados, no se veía nada. Eventualmente se tranquilizó. Y veían un pedacito de los edificios que todavía quedaban en pie. Eventualmente, americanos pusieron una bandera en eso. Y la fotos quizás la ven. Cuando el polvo se, de se, se descendió en Jericó. Había un pedazo en la muralla. Era el hotel. hotel Rahab, el hotel de Rahab. Con una ventana. And a red rope in the window y una soga roja una cuerda roja and a lot of frightened faces in the window y muchas caras rostros asustados she had managed to convince her friends and family to come in her house había ella logrado persuadir a sus amistades y familiares especialmente mientras Josué y el ejército daban that was a esa era señal de que se estaba acabando el tiempo So do you understand the symbols? ¿Entienden los símbolos? Joshua represents? Josué representa? Jesus. A Jesús.

The heavens are going to part. Los cielos se abrirán. Joshua is going to come. O vendrá. The Bible says in 1st Thessalonians chapter 4. La Biblia dice en 1ª Tesalonicenses capítulo 4. The Lord himself will descend from heaven with a shout. El Señor mismo descenderá del cielo con gran voz. The voice of the archangel. Con la voz de arcángel. And the trumpet of god la trompeta de dios the bible says in revelation la biblia dice en apocalipsis when jesus comes there's going to be a great earthquake que cuando cristo venga habrá un gran terremoto and the cities will be broken down y las ciudades completas quedarán destruidas that's jeremiah chapter 4 eso es jeremías capítulo 4 all the cities are broken down by the presence of the lord and his fierce anger todas las ciudades son destruidas por la presencia y la gloria de dios y su ira La historia de Rahab está explicando lo que ocurrirá aquí en los tiempos finales. Nos Está diciendo dónde tenemos que estar cuando venga Jesús. Because soon those trumpets are going to sound. Porque muy pronto las trompetas sonarán. The heavens are going to part. Los cielos se abrirán. La gran mayoría del mundo estarán sorprendidos. We cannot wait. For the last minute. No podemos esperar para el último minuto. See, the soldiers in Jericho, Ven los soldados de Jericó. Pensaron que iban a tener hasta que los, los ejércitos se acercaran a la pared. The Pero no terminó como ellos pensaban. It very quickly. Todo pasó muy rápido. Jesus said that when He comes, it will be a surprise for most of the world. It's going to overtake the world as a thief. Not only was there a trumpet, no solamente habrá trompeta, a shout, un grito. Two messengers sent from Joshua. God has sent you the word of truth. Te ha a ti la de verdad. You're supposed to hide it in your upper room, the roof. Que lo en el alto, en tu techo. Thy word I have hid in word I have my heart that I might not sin. Tu he mi corazón para no pecar contra ti. There was a shout. Había hubo un grito, the trumpet, la trompeta, the earthquake, el terremoto, Then Joshua said burn the city with fire, y Josué dijo quemen la ciudad con fuego, after Rahab and her family were rescued, una vez que Rahab y su familia fueron rescatados. The Bible tells us in 2 Peter chapter 3, la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3. The day of the Lord will come as a thief in the night. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. In which the heavens will pass away with a great noise. En cual los cielos serán destruidos con gran estruendo. And the elements will melt with fervent heat. Y los elementos serán destruidos con fuego ardiendo. And the earth and the things in it will be burned up. Y la tierra y las cosas en ella serán quemadas. There is going to be a fire when Jesus comes. Habrá fuego cuando venga Jesús. But Joshua sent those messengers in first. pero Josué envió esos mensajeros primero saca a Rahab y a su familia antes de quemar la ciudad Jesus said, I will send my angels Jesús dijo enviaré mis ángeles to gather together the elect para recoger a lo, al electo a los from the four corners of the earth. de los cuatro puntos de la tierra Just as Rahab was saved, así como Rahab es salvada Déjame decir eso otra vez. así como Rahab fue salvada, those messengers came like angels. Esos dos mensajeros vinieron como ángeles. God is going to send angels to redeem us from the world before it's burned. Dios va a enviar ángeles también para redimirnos antes de que destruya la tierra. So Rahab and her family were brought safely out of the city. Así que Rahab y su familia de amistad fueron sacados de la ciudad. Everybody in the church, we are family, we are brothers and sisters. Todos nosotros en la iglesia somos familia, somos hermanos y hermanas. Now Rahab saw her city is destroyed. Ahora Rahab ve que su ciudad fue destruida. And she said to one of the spies, Y le dijo uno de los espías, well, thank you for saving us. Por we don't, and the spies said, "Thank you for saving us." No, gracias a ti también por salvarnos a nosotros. Dijeron. She said, "I don't know where to go now." Ahora no sé a dónde ir. My city is gone. Mi está My business is gone. Mi negocio está destruido. And one of the spies, y uno de los espías, his name was Salmon Se llamaba Salmon. He said, "I will take care of you." Él le dijo a ella, Yo te voy a cuidar." And you read in the book of Um, Matthew. Matthew, y lees en el libro de Mateo, Matthew, podía ver a Mateo <laughs> o a Ruth, <laughs> That Salmon and Rahab got married. que Rahab y Salmón se casaron, They had a baby boy named Boaz. tuvieron un hijo que se llamaba Boaz. Boaz, married a girl named Ruth. Boaz se casó con una mujer llamada Ruth, Her book is in the Bible. su libro está en la Biblia, They had a baby named Obed. y tuvieron un hijo llamado Obed. And Obed, he then had a boy named Jesse. Y Obed tuvo un hijo que se llamaba Isaí. Jesse had seven sons. Isaí tuvo siete hijos. One of them was named David. El nombre de uno era David. And the prophet said that the Messiah would come through the line of David. Y la profecía decía que el linaje del Mesías vendría por medio de David. Which means that Rahab had the blood of Jesus Christ in her DNA. Significa que Rahab tenía la sangre de Cristo en su DNA. She is an ancestor of Jesus, you find in the first chapter of the New Testament. En el primer capítulo del Nuevo Testamento dice que Jesús era descendiente de ella. But it also means... Pero también significa... You look in the book of Hebrews, chapter 11. En el libro de Hebreos, capítulo 11. The Bible says that Rahab was saved by faith. Dice la Biblia que Rahab era salva por fe. Then you go to the book of James. Luego vas al libro de Santiago. It tells us Rahab was saved by works. Rahab, que Rahab, fue salvada por obras. Rahab is a symbol for the church, how we teach people that we have faith, and that faith is seen in works. Because she believed in the Lord. Porque ella creyó en el Señor, she put her life on the line. Ella dio su vida por él. Ella recibió a sus mensajeros que venían de Josué para que pudiera estar lista para cuando esa trompeta sonara. Amigos, amigas, Dios te trajo a esta reunión. Dios se está mirando, Dios está velando. Porque Él quiere que tú estés listo para lo que viene. La única manera de estar listo is to accept the blood of Jesus. Es aceptando la sangre de Cristo. Say you are willing to come into that house with the red rope. De, y decir yo estoy preparado para entrar a la casa con esa cuerda roja. To be part of the body of Christ. Para ser parte del cuerpo de Cristo. It's talking about Living out the message of the messengers está hablando sobre vivir el mensaje de Dios. I want to encourage all of you to read the Bible. Here's where you're going to find the power and the strength and the courage and the faith. ahí encontrarás el poder, la fuerza y la fe to prepare us for what's coming. Para prepararnos para lo que está por venir. See friends, I believe Jesus is coming soon.: Yo creo amigos que Cristo viene pronto I've never seen the signs more evident

But we want to ask you, pero quiero preguntarte a ti. How are you doing with Jesus? You realize that we're not going to live long. We've got temporary lives. Life is short. La vida corta. Before Billy Graham died, Billy Graham muriera, someone asked him what was the most important thing that you've learned about life. He said, "It's brevity." Y él dijo la brevedad de ella, short. tan corta que es. Said, 95 years él dijo, tengo 95 años. He lived to 99. Vivió hasta los 99. Yo tengo 95 y me acuerdo que era un muchachito los otros días. La vida pasa muy rápido. We only have one life. Y solo tenemos una aquí. And the of that life y el propósito de esa vida aquí is to know God in His love. es conocer a Dios y a su amor. And then share God and his love. Y luego compartir a Dios y su amor. These are the great commandments. Estos son los grandes mandamientos. Love the Lord with all of your heart. Ama a Dios con todo tu corazón, and love your neighbor as yourself. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. You have no peace. No hay. Paz. You have no hope. No hay esperanza unless we learn about the love of God. A menos que aprender, aprender del amor de Dios. but Jesus wants you to have that peace. He, he wants you to have that power él que ese poder. He wants you to sense his presence él que su and he wants you to have that hope y él que esa I am hoping and praying. Yo estoy orando y espero that you will choose to make God a priority in your life que tú decidas hacer de Dios una prioridad en tu vida. What is more important than living forever? ¿Qué es más importante que vivir para siempre? What could you possibly have happening in your life that would be more important than God? ¿Qué ser más en tu vida que Dios? In these next few days together, en estos días juntos aquí, I invite you to make that a priority. Yo te a hacer de eso una God has promised that He will bless you. Dios ha prometido bendecirte. Would you like that blessing? Not only do I encourage you to come back, no solamente te animo a que vengas mañana, but you can begin doing the work of Rahab now la, Rahab ahora. by bringing these people to hear from the two messengers trayendo más personas mañana a escuchar estos mensajes. and be prepared for what's coming, So I'd like to invite you, Así que quiero invitarte to have your friends and your, your neighbors invite to the series. A tus amigos, tus vecinos, a que if you were going to miss a night, you should have missed this one. Si because then it's going to get better and better. Cada vez irá mejor y mejor. and we're going to share with you the keys to understanding the last day. Y vamos a a darte las para los días. but before we close, antes de cerrar, i want to ask you personally, how many of you would how many of you would like to say?

La trompeta sonará And our Savior will come. y nuestro salvador vendrá Help us be ready for that moment. ayúdanos a estar preparados para ese momento We pray in Jesus name. lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Dios los bendiga